partidos políticos siguen dominando, y aunque ahí se den y ahí salgan, pero no hay democracia dentro del propio partido. Exacto, así es. Es una farsa. Bueno, miren, por ejemplo, es una farsa. Me ha tocado también competir y me ha pasado algo similar a lo que le pasó a Eric. Y nos utiliza. Así es, nos deja acá. Para simular que si hay democracia. No, mira, sí competiste, pero perdiste, ¿verdad? Y si ganas, no te dejan llegar. Mi caso singular fue en la diputación, eso sí gané. En una minoría, en la primera minoría, pero no sé cómo pasó. A pesar de haber tenido los votos y todo lo que tú quieras, pusieron una persona X que tenía como 10,000 votos menos. Y cuando yo reclamo, no, es que además, ¿sabes qué? Es que la equidad de género tienes que dejar pasar a la dama. Así es. Bueno, pero yo gané en votos. Aquí la equidad, ¿cuál equidad? O sea, están burlándose de la ciudadanía. Así es. Y a nivel nacional, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo mismo. El presidente quiere dejar a su gente, a su equipo, y volvemos al mismo tema. Si no puedo estar yo por el sistema del que no hay reelección a ese nivel, pongo a alguien de mi confianza y seguimos. Se llama continuismo, no es continuidad. La continuidad supone un proyecto, irlo mejorando, ir superándose, y el continuismo sería con lo mismo. O sea que hay que tener esa visión también de entender lo que nos quieren vender, ¿no es cierto? Sí, así es. Entonces, ese es el problema también, la falta de educación cívica.